Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Un gusto que estemos acá nuevamente. Esperemos que se vayan incorporando los compañeros. Los vamos a esperar unos minutos. En la hora anterior, solo tuve 6 nada más. De como de 20 que estaban, ¿verdad? Entiendo que este no era un día que teníamos programado, entonces no llegaron todos. Espero que llegue la mayoría a esta hora para poder concluir esta temática, así que lo vamos a esperar un momento. Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar. Vamos a esperar que los demás compañeros se vayan incorporando. Así que comenzamos la temática para este día. Para poder concluir entonces este curso, hablaremos de personalizar gráficos. Usted en la plataforma entendería que bueno, algunos de hecho ya habían terminado, así que ya vio pues esta parte del último tema que corresponde, de personalizar gráficos. Que para personalizar los gráficos se hace desde la nueva ficha diseño de gráfico, agregar elementos de gráfico, como por ejemplo cambiar título, etiquetas de datos, leyenda de datos, cambiar el estilo, elementos, estilos y filtro. No es muy diferente a los gráficos dinámicos que estuvimos viendo. No es tan diferente. Más el gráfico dinámico es mucho más, precisamente por eso es dinámico, porque podemos personalizarlo mucho más, ¿verdad? No quiere, estos gráficos también igual los podemos actualizar, pero los gráficos dinámicos vienen siendo un poco más fáciles, tienen más herramientas, tienen más filtros, pero vamos a conocer un poquito acerca de la personalización de gráficos. Entendería que esto usted ya lo vio, me gustaría presentarle mejor, voy a darle detener a esta pantalla, me gustaría presentarle algunas plantillas con las que se cuenta en Excel. En su Excel, usted se va a archivo y aquí le aparecen más plantillas. Entonces, cuando usted aquí escribe gráficos, le salen muchas plantillas de gráficos. Por ejemplo, esta que dice más allá de los gráficos circulares. Tiene plantillas que usted puede utilizar. Entonces, por ejemplo, me gustaría presentarle esta plantilla que dice 10 sugerencias para gráficos. Seleccionamos esa plantilla ahí en su Excel. Y vea, 10 sugerencias para gráficos. Después de probar estas 10 sugerencias para gráficos, podrá trabajar de forma más rápida y eficiente que nunca. Aquí tenemos el inicio, luego tenemos las diferentes hojas que son las sugerencias
que vamos a recordar. Algunas cosas puede ser que usted ya las aplique, pero hay algunas cosas que se nos van por alto, puede que sean sencillas. Entonces, vea, la sugerencia número uno, presione Alt F1 para crear rápidamente un gráfico. Y aquí nos lleva el procedimiento número uno. Haga clic en cualquier parte dentro de los datos siguientes, desde la celda B12 hasta la celda C16, que es donde está la tabla de datos. Entonces dice, haga clic en cualquier parte dentro de la tabla. Número dos, ¿qué sucede si presiono Alt F1? Alt F1. Eso es lo que hace. Asegúrese de que la tecla F bloqueo esté activada. Si usa un portátil, pruebe con Alt Fn más F1, porque en los portátiles, para utilizar las teclas de función, tenemos que utilizar precisamente la tecla que se llama Fn, que es para función. Entonces, ahí tenemos la gráfica rápidamente, sin irnos a insertar, sin ir a hacer dos o tres pasos más. Ahí tenemos la gráfica. Número 3 dice, Excel crea un gráfico sencillo. Entonces aquí nos muestra la cantidad vendida, que eso es lo que está reflejando la tabla. Aquí está el nombre de los vendedores en el eje horizontal y la venta en el eje vertical. En el número 4, ahora cámbielo a otro tipo de gráfico. En la pestaña diseño de gráfico precisamente se activa cuando estamos ubicados o situados en el objeto de gráfico. Entonces se activa la ficha diseño de gráfico. Dice, haga clic en cambiar tipo de gráfico y elija otro gráfico que le interese. Entonces aquí usted selecciona dentro de todos los gráficos que están acá, usted puede seleccionar alguno diferente. Por ejemplo, yo selecciono este que está aquí, igual pueden seleccionar uno circular. Y sí me gustaría que viéramos también un poco las recomendaciones que nos va a dar para los gráficos circulares. No lo voy a cambiar, usted puede cambiar. Y aquí tenemos como otra sugerencia, no le gusta el tipo de gráfico predeterminado para Alt F1, porque eso sí es cierto. Cuando presionamos Alt F1, el gráfico predeterminado es este. Pero aquí dice, si no le gusta, ya sabe dónde ir a cambiarlo. Aquí le da la indicación cómo hacerlo. Entonces, esa sería la sugerencia número uno. Para hacerlo más rápido, Alt F1 y el gráfico se crea rápidamente. Pasemos a la siguiente sugerencia. Seleccione columnas específicas antes de crear un gráfico. En el número uno, haga clic y arrastre para seleccionar las celdas comprendidas entre la B12 y la B16. La B12... la B12 a la B16. Desde vendedor hasta donde dice Lucy. Ese es el rango. Mantenga presionada la tecla Control y arrastre para seleccionar las celdas comprendidas entre la B12 y la B16. Eso también ya lo habíamos visto. La tecla Control se presiona cuando deseamos seleccionar celdas que no están adyacentes. Entonces, soltamos la tecla Control, ¿verdad? Y seleccionamos eso. Luego ya sabemos qué va a suceder con Alt F1, que en efecto nos va a mostrar el gráfico solamente de esas columnas que se han seleccionado. A pesar de que la tabla tiene tres columnas, solo va a mostrarnos lo que hemos seleccionado. Entonces es un gráfico muy parecido al anterior, que nos está reflejando la comisión, la cantidad de la comisión y los vendedores que se han ganado esa comisión. Y podemos ver que lo que hace esa sugerencia es para que veamos que se ha excluido una columna de esta tabla de ventas. Esa sería la sugerencia número 2. Seleccione columnas específicas. Esa sería la sugerencia número 2. Pasemos a la siguiente. La sugerencia número 3, use una tabla con gráfico. Haga clic dentro de los datos siguientes. Vaya a la pestaña Insertar. Haga clic en Tabla, que ya lo hemos visto.
y a continuación en aceptar. Entonces, lo hacemos. Insertar tabla, que ya lo... Uy, no, no era tabla dinámica, es tabla nada más. Insertar tabla y presionamos aceptar porque de manera automática Excel identifica dónde están los datos de la tabla y los selecciona. Y automáticamente ya lo sabemos que selecciona que la tabla tiene encabezado. Entonces, cuando presionamos aceptar, dice que en la celda F13, escriba mar. Esto ya lo hemos visto. Mar, ¿qué va a suceder? Exactamente eso que ya sabemos. La tabla se expande automáticamente para incluir la nueva columna. Escriba algunos números por cada vendedor en la columna marzo. Entonces, por ejemplo, escribimos algunos números. Y vea cómo la gráfica va cambiando. Voy a borrar. Y vea, voy a presionar control Z. Para que vean ustedes, presiono control Y. Control Y es para repetir la última acción y control Z es para deshacer la última acción. Allí no hay datos y cuando hay datos, pues allí puede verlo rápidamente que aparece la barra correspondiente a ese mes. Eso pasaría si agregáramos otro mes en la siguiente columna. Eso pasaría si agregara otra columna. Entonces, esa es la ventaja de usar una tabla con gráfico. Y eso ya lo vimos. Las nuevas columnas o filas se reflejarán en el gráfico automáticamente. No tengo que preocuparme que como modifiqué la estructura de la tabla, tengo que ir a modificar el gráfico. Con la tabla, el gráfico se modifica automáticamente. Esa es la sugerencia número 3. La sugerencia número 4, filtre rápidamente los datos de un gráfico. Supongamos que no desea que este gráfico incluya datos de Decide. Aquí están estos datos. Haga clic en el siguiente gráfico, clic en este gráfico que se muestra y luego en filtros. Mire, aquí está. Esa es la diferencia entre la tabla dinámica o el gráfico dinámico. En este gráfico están estos tres botones. En el gráfico dinámico no aparece este. ¿Por qué? Porque los filtros aparecen dentro del gráfico dinámico. Entonces aquí nos dice que hagamos clic acá. Y podemos aquí desactivar a Decide. Desactivar a Decide. Y presionar aplicar aquí. Y ella ya no se muestra en el gráfico. Excluye a esa persona de ese gráfico. Entonces, también podemos hacer eso. Podemos tener una lista de vendedores, pero en el filtro podemos solo, es muy parecido a la tabla dinámica en este sentido, nada más en este sentido, ¿verdad? Entonces, esta es la otra sugerencia, que se puede filtrar rápidamente. Lick. Sí, sí. Una pregunta. No sé si yo soy o no sé si los demás. No, al menos yo no logro ver lo que está usted proyectando, solo veo, dice 10 sugerencias para gráficos y está la pantalla de Excel. No sé si eso ya es tiene como congelada, algo así. Gracias, compañera. No sé si soy yo, porque yo me salí y me volví a entrar porque pensé que era mi internet, pero creo que no. No sé. Sí, me gustaría que me confirmaran los demás si están viendo. Ahorita estoy en la hoja 4. No, licenciada, no se ve. Perdón, ¿no están viendo la hoja 4? No. No, creí que solo estaba explicando teóricamente, porque no. Igual aparece 10 sugerencias para gráficos. No, entonces es de... Nos quedamos en las plantillas. Ah, ok. Entonces, gracias que me dijeron y yo aquí bien, voy a volver a presentar y me confirman porque ya, imagínense que ya estoy en la sugerencia número 4. ¿Ve usted que estoy seleccionando la hoja 4? Ahora sí.
Sí, le veo la hoja 4. Sí, y si me regreso, por ejemplo, voy a hacer clic en la 3, vio que cambié la 3. Sí, ahora sí. Ajá, ahora voy a seleccionar la 5, vio que cambié la 5. Sí, ahora sí. Perfecto. Sí. Bueno, gracias y perdón, que ahí yo estaba bien creyendo que todo estaba normal, pero gracias entonces. No sé quién tiene acceso a Excel en este momento en su computadora como para que haya ubicado ya esta plantilla de las 10 sugerencias para graficar. Porque ahí lo tiene en su Excel. Eso, ¿se comprendió esa parte donde encontrar este archivo? No, es que yo entré un poquito tarde, por eso. Igual por eso pensé que era mi internet, que estaba algo mal y no sabía. Ok, claro. Pues, entonces, ¿lo puede explicar? Por... Sí, claro que sí. Yo le digo nuevamente. Aquí en archivo, donde están las plantillas, aquí cuando nos vamos, solo presionamos archivo. Solo presionamos archivo y nos muestra aquí algunas plantillas. Entonces aquí donde dice más plantillas, nos aparece una caja de búsqueda. Y ahí escribimos gráficos y nos salen varias plantillas para gráficos. ¿Sí estamos viendo varias plantillas que nos muestra Excel? Entonces, igual me puede confirmar por mensajes, ¿verdad? Aquí están todas las plantillas y la que tengo yo ahorita es esta plantilla que se llama 10 sugerencias para gráficos. Esta es la que estamos trabajando ahorita. Ahora sí, ya sabemos cómo encontrar esta plantilla, que es justo la que estamos viendo ahorita. Cualquier duda, por favor, me dice, me escribe, como sea. ¿Estamos bien entonces? ¿Ya podemos encontrar la plantilla en donde está? ¿O todavía no nos aparece? Perfecto. Excelente. Yanira, gracias y gracias a los demás. Entonces, ahí está la plantilla que estamos utilizando en este momento, 10 sugerencias para gráficos. Entonces, voy a regresar. Y ahí están las sugerencias. La sugerencia 1 es que nos ubicamos dentro de la tabla y presionando Alt F1, creamos rápidamente un gráfico con un formato predeterminado. Excelente, Karina, gracias. Luego, en la sugerencia 2, lo que nos sugiere aquí es que podemos seleccionar columnas que no están adyacentes, que eso nosotros ya lo sabíamos, que a pesar de que en esta tabla hay 3 columnas, yo puedo solamente seleccionar columnas que no están contiguas y mostrar mi gráfico con Alt F1 para que sea más rápido. Luego la sugerencia 3 es esto que ya lo hemos aprendido, que a esta tabla, si yo le quisiera agregar otro mes, que sería el de abril, automáticamente voy a tener esta gráfica con la barra representando al mes de abril. Entonces aquí, por ejemplo, yo hacía una prueba. Yo borraba los datos de marzo. Vea la gráfica. Borro los datos y por supuesto que se va a borrar la barra que corresponde a ese mes. Entonces, si yo escribo valores, ahí usted ve que la barra gris está representando el mes de marzo. Aquí está la leyenda. Y estamos en la hoja 4, en donde aparecen todos los vendedores, por ejemplo, pero nosotros podemos filtrar quién queremos que aparezca en la gráfica, voy a presionar aplicar, y quién no queremos que aparezca en la gráfica. En este momento, deciré aparece en la gráfica, pero si yo no quisiera que apareciera, me voy a los filtros y aquí la desmarco la casilla que dice deciré, presiono aplicar, y ya no se muestra ese nombre en la gráfica. Esa sería la sugerencia número 4, de filtrar rápidamente los datos de un gráfico. Vamos a ir a la sugerencia número 5. Use gráficos dinámicos cuando los datos no estén resumidos.
es parte del ejemplo que hicimos en la clase anterior. A continuación, manzanas y naranjas se repiten en varias filas. Esto se denomina datos no resumidos, porque era como el ejemplo que hacíamos. Diariamente nosotros vamos como esto, se está reflejando como venta, por ejemplo. Ok, vendimos manzanas y el importe fue de 500 y quizás para alguna parte. Vendimos más manzanas y el importe fue de 800 para alguna otra parte. Estos son como detalles diarios de ventas. Entonces, esto se denomina datos no resumidos, exactamente lo que se ve aquí. Desafortunadamente, los gráficos normales prefieren los datos resumidos. Número 2. Pero los gráficos dinámicos admiten datos sin resumir. Haga clic dentro de los datos siguientes. A continuación, en la pestaña Insertar, tenemos que hacer clic en una celda dentro de la tabla y en Insertar gráfico dinámico, ese nos aparece acá. Gráfico dinámico. Automáticamente selecciona la tabla y dice que en la ubicación vamos a seleccionar aquí en la ubicación, en la hoja de cálculo existente aquí, vamos a seleccionar la celda E13, que sería esta. La celda E13. Presionamos aceptar. Y allí tenemos para crear un gráfico dinámico. Entonces dice en la parte derecha, dice que vamos a seleccionar, están justo los campos que aparecen en la tabla original, que es producto y es importe. Entonces en el gráfico dinámico dice resume automáticamente y los coloca en un gráfico. Si presiono producto e importe, entonces en efecto nos resume. Aquí está detallado en la tabla, pero el gráfico dinámico viene y resume. Y ahí está la tabla dinámica. Esto es muy parecido a lo que ayer estuvimos haciendo. Entonces, esta es otra. Es la sugerencia número 5. Use gráficos dinámicos cuando los datos no estén resumidos. Aquí está la tabla normal, la tabla dinámica y el gráfico dinámico. Y es lo que les decía, vea la diferencia cuando seleccionamos el gráfico dinámico, aparecen estos dos botones. Ya no aparece el de filtro porque el de filtro aparece en la parte interna. Y aquí está. Aquí está el filtro si queremos seleccionar nomás un producto. En la siguiente hoja tenemos la sugerencia número 6. Cree etiquetas de varias categorías. En el 1 dice, este gráfico sería mejor si tuviera otro nivel de etiquetas en la parte inferior que organizara las columnas por frutas o verduras. Aquí está como todo. Estas columnas están reflejando manzanas, naranjas, plátanos. Está como, no está clasificado. Pero dice, ¿sería mejor? Pues sí, claro que sería mejor si lo clasificara por frutas o verduras. Y nos dice aquí que en la celda G14, escriba la palabra frutas. Y en la celda G17, escriba la palabra verduras. En el número 3. Selecciona el gráfico, hacemos clic en el gráfico y en la pestaña diseño de gráfico, aquí está la opción de seleccionar datos que cambia el rango de datos incluidos en el gráfico. Mira esta sugerencia, crear etiquetas de varias categorías. Teníamos la tabla y aquí lo que hicimos fue clasificar y escribir nada más. Haciendo clic en el gráfico, ficha diseño de gráfico, seleccionar datos y en el número 4 nos dice con el cuadro de diálogo abierto arrastre para seleccionar las celdas G13 y 18. Ya están seleccionadas, mírenlo aquí, G13 y 18.
que es el rango de la tabla G13 y 18. Es todo el rango de la tabla, vea, desde la G13, aquí está, lo podemos confirmar, hasta la I18. Y ahí nos dice que es desde departamento hasta mila. Presionamos aceptar. Y ahora el gráfico, mire, no tenía esta clasificación que decía frutas y verduras. El gráfico ahora está mostrando la diferencia. Entonces, esa es otra de las sugerencias, crear etiquetas. Entonces, les recomiendo mucho este archivo para que vaya. Hay algunas cosas que son básicas, pero de pronto algunas cosas que pueda que se nos hayan olvidado. En la sugerencia número 7, use un eje secundario para crear un gráfico combinado. Número 1. El siguiente gráfico tiene dos series de datos. Ventas y porcentaje de beneficios. Pero necesitamos que el porcentaje de beneficios se represente mediante una línea horizontal en el gráfico, no en una columna. Entonces lo que hacemos es seleccionar el gráfico y nos vamos a la pestaña diseño de gráfico y haremos clic donde dice cambiar tipo de gráfico. Y acá al final aparece el que dice combinado. Y allí vean ustedes. En la parte derecha veamos que dice, por ejemplo, el tipo de gráfico del porcentaje de beneficios se configura como líneas. Vean, el porcentaje de beneficio como líneas. Y que se selecciona la casilla del eje secundario. Entonces, si presionamos aceptar, entonces el porcentaje de beneficios con una línea, ahora se pueden comparar dos series. Dice, por ejemplo, las ventas fueron bajas, el 3 y 1, pero fueron beneficios excelentes. Por ejemplo, aquí en donde dice ventas, yo puedo hacer de que eso sea, por ejemplo, el de barras. Ese es el gráfico combinado y podemos hacer las combinaciones que creamos necesarias. El porcentaje de beneficios puede ser, ese es como el más representativo. O podemos hacer que esta sea de líneas y podemos ver que las dos están reflejando un gráfico de líneas, tanto ventas como porcentaje de beneficio. Entonces, en estos tipos de gráfico, en el combinado, cuando tenemos dos series de datos, podemos hacer la combinación de columnas, barras y líneas, que son las que más se pueden utilizar. Entonces, aquí usted dice, yo para ventas quisiera columnas. Y para el porcentaje de beneficios que me quede en líneas. Entonces, en el gráfico combinado lo dejamos de esa manera. Vamos a ir más aquí. Presiono aceptar y vean ustedes que el gráfico ya está un poco más claro y un poco más legible. Esa sería la sugerencia número 7, que se use un eje secundario para crear un gráfico combinado. Vea, ahí está. ¿Por qué eje secundario? Usualmente solo tenemos un eje ubicado a la izquierda. Pero ahora tenemos ambos ejes que nos están representando las dos series de datos. Sugerencia número 8. Conecte un título de gráfico a una celda. Pues claro, un gráfico no lo vamos a dejar así, que diga título del gráfico. No es muy útil. Así que vamos a cambiarlo. Entonces, si hacemos clic ahí en el título del gráfico, vamos a escribir
algo que asocie ese título de gráfico. Entonces, por ejemplo, este gráfico va a estar reflejando semana 1. Asistencia de la semana 1, por ejemplo. Y ya hemos cambiado el título del gráfico. Esta sugerencia es como bastante sencilla. Cambiar el título del gráfico. No más que... Yo lo escribí, pero aquí nos está dando la sugerencia de que conectemos a una celda. Entonces, si presionamos aquí igual y presiono aquí, en esta celda verde. Control Z, control Z. Presiono igual. Y ahí está. Voy a presionar control Z. Y automáticamente cuando insertamos el gráfico y no colocamos título, pues automáticamente solo dice título del gráfico. Con el objeto seleccionado presiono igual y voy a hacer clic en la celda que contiene el título que desea que tenga, que deseo yo que tenga. Entonces aquí nos aparece en la barra de fórmula y ya nos conecta lo que diga aquí, semana 1. Si yo lo cambio a semana 2, el gráfico también va a cambiar porque está conectado el título a esta celda. Sugerencia número 9. Separe los sectores en un segundo gráfico circular. Tenemos que crear un gráfico circular con subgráfico circular, donde los kiwis, las uvas y las peras estén separadas en su propio gráfico. Haga clic en el gráfico y después en la pestaña diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico y vamos a elegir circular, que sería este gráfico circular con subgráfico circular. Luego voy a presionar. Y tenemos allí el gráfico circular con su subgráfico. Voy a hacer clic derecho y aquí dice formato de punto de datos. Estando ubicada en este, dice, en el círculo o en el gráfico más pequeño, presiono clic derecho, formato de punto de datos. A ver. Formato de punto de datos. Y aquí nos dice, cuando le damos formato a todos los gráficos que están compuestos por muchos objetos, podemos presionar clic derecho y nos sale aquí el formato dependiendo del objeto que se haya seleccionado. Entonces aquí nos dice que en este panel o en este panel que se ubica a la derecha, dice que vamos a ir al menú, dividir serie por. A ver aquí donde dice dividir serie por. Y tenemos opciones de posición, valor, valor del porcentaje personalizado. Que seleccionemos valor. Veamos qué cambios va a tener aquí. Valor. Mire el cambio que tuvo. A continuación escriba 1000, dice, en la casilla valores menores que. Vamos a escribir 1000. Y ahí está. Mire el cambio que tuvo.
que nos divida la serie por valor. Y aquí se le define, dependiendo de los importes que tenga la tabla, así nosotros podemos escribirle. En este ejemplo nos dice, escriba valores menores que 1000. Es decir, para estos valores, mire, que son una gran diferencia con los otros, porque los otros son números grandes, 2500, 1800, 1200. Entonces, estos números son bien pequeños respecto a los otros. Entonces nos dice, esos que son pequeños, que para los valores menores a 1000, entonces que los agrupe en este otro subgráfico. Al presionar entrar, los kiwis, las uvas y las peras se dividen en sus propios gráficos circulares porque cada uno de sus cantidades es menor que 1000. Entonces, así se define cuando hay como datos como bien marcadas las diferencias. Diferencias bien marcadas. Entonces, esta es como la mejor sugerencia de separar los sectores en un segundo gráfico circular. Viene la siguiente sugerencia, la número 10. Mueve el puntero sobre los elementos del gráfico para obtener una vista previa. ¿Cómo se vería este gráfico con una leyenda, con etiquetas de datos? Hacemos clic en el gráfico. Aquí donde dice elementos del gráfico. Y por ejemplo, veamos. Aquí es donde nos va diciendo, no hagamos clic todavía, sino que solamente vayamos moviéndonos por las opciones y veamos cuál es el comportamiento que va teniendo el gráfico sin hacer clic en las opciones, sino que solamente viendo, pasando nada más el puntero sobre las opciones y podemos observar el comportamiento que va teniendo. Vea esto, por ejemplo. Cuando vea una que le guste, haga clic para agregar elemento al gráfico. Entonces, vea, esta dice que son barras de error. Error típico, porcentaje, desviación. Aquí lo que vamos haciendo es únicamente desplazándonos para verlo, para tener una vista previa nada más del elemento. Entonces, cuando nos hayamos decidido por uno, lo seleccionamos. Aquí están las líneas de tendencia. Lineal, exponencial. Y entonces allí usted va seleccionando la que mejor va. Entonces esa es otra de las sugerencias que se nos da. Mueva el puntero sobre los elementos del gráfico para obtener una vista previa y luego decidirse y dejarlo como se crea que lo vamos a necesitar o de acuerdo a nuestro uso o de acuerdo a la mayor legibilidad que pueda tener el gráfico. Este archivo usted lo tiene disponible en su Excel y se llama, es una plantilla que se llama así, 10 sugerencias para gráficos para que las consulte. Quiero mostrarle la otra plantilla que dice aquí en archivo, más plantillas. Usted escribe en esa caja, escribe gráficos y quiero que veamos esta plantilla que también está muy interesante para que usted la tome en cuenta, más allá de los gráficos circulares. Consulte, por favor, esta plantilla. Está disponible en su Excel. Más allá de los gráficos circulares. Me imagino que no la está viendo. Voy a volver a presentar para asegurarme de que ahora estamos con esta. Con esta plantilla de más allá de los gráficos circulares. Y tenemos entonces, dice,
¿Necesita gráficos circulares, maestros? En este tutorial le mostraremos los pormenores. Sin embargo, a veces los gráficos circulares pueden tener problemas. Por lo tanto, le mostraremos cómo resolver los problemas con otros tipos de gráficos. Por favor, consulte esta plantilla. Le va a ayudar muchísimo. Aquí en la hoja 1, por ejemplo, lo primero es lo primero. ¿Cuándo debería usar un gráfico circular? Cuando usted necesita mostrar partes, segmentos que componen un todo. Esta, por ejemplo, este gráfico circular tiene únicamente 4 segmentos. Esto es ideal, ya que le proporciona una idea rápida de cuánto contribuyó cada representante de ventas a las ventas generadas en abril de 2019. Si tiene más de 4 segmentos, lo más probable es que haya otro gráfico. Y entonces vamos a ir explorando. Aquí están estos botones de navegación también que dicen anterior y siguiente. Podemos ir presionando el número de la hoja o presionando el botón que dice siguiente para ir a la siguiente hoja. Antes de crear un gráfico circular, asegúrese de que los datos están configurados correctamente. Cree una columna de categorías y una columna de valores. Y aquí, por ejemplo, están las categorías que hay nombres y están los valores. Observe que el número de categorías determina cuántos segmentos acaban en el gráfico circular. Las categorías van a determinar cuántos segmentos va a tener su gráfico circular. Observe también que Excel calcula automáticamente los porcentajes de cada valor en segundo plano. Aquí no aparecen los porcentajes. A continuación, ajustar el tamaño de los sectores. No es necesario que escriba ninguna fórmula. Hacer aparecer este gráfico, al parecer, no es tan difícil. Pero son cosas que debemos considerar o tomar en cuenta para configurar nuestro gráfico y tener una mejor presentación. Otro elemento que debe realizarse previamente, escriba un título encima de los valores. Así es como se debe construir la tabla. Ponga un título descriptivo. Por lo tanto, el título del gráfico circular pasará a ser descriptivo. Ventas de abril 2019, los vendedores, los montos. Entonces, el gráfico de una vez tendrá el título ya estructurado en la tabla. Un último paso antes de crear un gráfico, ordenar los valores de mayor a menor. De esta forma, los sectores se podrán leer fácilmente en el sentido de las agujas del reloj. Tomemos en cuenta esta recomendación. Este es un buen consejo. Un último paso antes de crear un gráfico. Ordenar los valores de mayor a menor. De esta forma, los sectores se podrán leer fácilmente en el sentido de las agujas del reloj. Y la franja mayor se iniciará en la posición del reloj a las 12 en punto. Luego el resto de los sectores se mostrarán en el sentido de las agujas del reloj. Presten atención a esto cuando tenga que hacer gráficos circulares. Esta es una buena recomendación, es un buen consejo, es lo ideal cuando tenga que realizar gráficos circulares. Procedimiento. En la celda C11, escriba un título descriptivo como April 2019 ventas o ventas de abril 2019 o 2022. Ahora haga clic con el botón derecho en cualquiera de los números. Clic con el botón derecho en cualquiera de los números. Ordenar de mayor a menor. Y vea que se ordenó. Seleccione una de las celdas con número. Luego en insertar, aquí en insertar,
haga clic en gráfico circular. Sí, es cierto, Excel aquí dice gráficos recomendados y es bueno que nos vayamos a los gráficos recomendados. Hay tres que son de uso más común, que sabemos que es el circular, el de columnas y el de líneas, que son como los más comunes y quizás más representativos. Pero vayamos aquí de una vez, donde dice insertar gráfico circular. Y después de la primera, allí nos da el icono que tenemos que seleccionar, que es el gráfico 2D, que es el circular que permite usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. Entonces aquí se puede observar que la lectura del gráfico va a ser mucho mejor. Mueve el gráfico circular a una mejor posición. Ajá, correcto, para tener que ser en una mejor vista o en una buena vista. Luego en diseño de gráfico, cambiar colores. Aquí en diseño de gráfico, aquí dice este botón que está acá, cambiar color. Y ahí usted, por ejemplo, va viendo, ¿verdad? ¿Cuál es el color que más cree usted que puede representar, que vaya más a su gusto? Aquí puede ir seleccionando una variedad de colores en el icono de cambiar colores. Y puedes seleccionar un conjunto diferente de colores para el gráfico. Entonces vea que un gráfico circular es mucho mejor leído de esta manera, cuando ordenamos datos de mayor a menor y vamos viendo que la franja mayor es la primera que se ubica, es la que visualmente es la que primero vamos a ver. Ok, tenemos el siguiente. Ya ha creado un gráfico circular. Pero podemos mejorarlo aún más. Una manera de hacerlo es etiquetar directamente los segmentos con las etiquetas de datos. Lea cómo realizar esta acción en probar esto a continuación. Ahora haga clic con el botón derecho en cualquier arco y elija agregar etiquetas de datos. Ahora puede ver los valores exactos de cada sector. Aquí donde dice agregar etiqueta de datos o agregar llamada de datos. Usted puede seleccionar cualquiera de los dos. Agregar etiqueta de datos. Entonces, ya ve usted, ya puede verlo. Es mucho mejor tener datos en la gráfica. Esos controles me molestan, pero ok, sigamos. Vamos a la hoja 7. Vamos a mejorar aún más las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos pueden mostrar valor, como se muestra a continuación, pero también pueden mostrar cada categoría. Realice los pasos que se indican a continuación. Después, haga clic en el botón derecho. Elija dar formato a etiquetas de datos, que son estas que están acá. En el panel que aparece, seleccione la casilla de verificación, nombre de categoría. Mire, aquí están las opciones de etiqueta, el contenido de la etiqueta, algunas casillas que están activas y otras inactivas. Presionamos donde dice nombre de categoría. Y vea que puede ser útil. De que no solo aparezcan los valores, sino que también el nombre de la categoría junto a las etiquetas o junto a los valores. Y después configure el separador en nueva línea. Aquí está el separador. En este momento está separado por coma. Pero si, por ejemplo, el separador lo ponemos como nueva línea, mire lo que hace. Deja el nombre en una línea y el valor en otra línea. Entonces, este separador igual usted lo elige, pero como recomendación, ¿verdad? Esas recomendaciones son como la más óptima. Claro, si hay opciones es porque todas las opciones se pueden utilizar. Pero ¿cuál es la mejor manera? La que nos sugiere.
ahora en la leyenda, como ya la leyenda se viene a hacer innecesaria. Entonces la eliminamos porque ya la gráfica la tenemos más completa. Hoja 8. Las etiquetas de datos también pueden mostrar porcentajes. Esto es útil cuando ya se conocen los totales y solo necesita ver el porcentaje de cada segmento. Ok, clic con el botón derecho, vamos a elegir formato a etiquetas de datos. Formato a etiquetas de datos. Igual nos aparece este panel. Y vamos a hacer clic aquí donde dice porcentaje. Y vea, ahí nos aparece el porcentaje. Y lo que hace es sumar los porcentajes. Entonces, si ahí tenemos que decidir o queremos el valor o queremos el porcentaje. Entonces desactivamos la casilla de valor para que, por ejemplo, alguien diga, ¿y cuánto porcentaje representa Bartolomé en el total de ventas? Bartolomé aporta el 45% de las ventas. Entonces, esta es otra manera de verlo. A las etiquetas de datos, aquí vamos viendo como diferentes formas en que podemos ver los datos en la gráfica. En la siguiente hoja, aquí tienes un consejo. Utilice color para enfatizar y atenuar segmentos. Esto es útil cuando el gráfico está en una diapositiva de PowerPoint y necesita que la audiencia se centre en uno de los segmentos. Entonces, aquí, a ver, aquí en el 10 creo que está la aplicación. Esto del 9, la aplicación la tenemos en el número 10. Practicar el uso de color. En el 9 tenemos el consejo. Es decir, podemos tener la gráfica circular, pero queremos que en una presentación le estamos presentando al jefe, le estamos presentando al vendedor, le estamos presentando a quien nos haya solicitado el reporte. Entonces queremos que se fije en un segmento. Entonces aquí en el 10 lo podemos practicar. Con el botón derecho siempre, formato a series de datos, aquí en formato a series de datos. En el relleno, aquí en estas opciones de serie del relleno, vamos a ver aquí en el color. Aquí nos dice que seleccionemos un gris. Seleccionemos un gris. Ahí está todo gris. Ahí está todo gris. Ahora seleccione un sector. Para hacerlo, haga clic en un área vacía de un sector, pero no seleccione una etiqueta. No seleccionando la etiqueta. Tiene que notar usted que está seleccionando un sector. Un sector. Dice que, ¿cómo lo sabemos? Aparecen los tres manipuladores en las esquinas del sector. Ahí está. Ahorita estoy seleccionando el sector de Lucía. Ahorita estoy seleccionando el de Bartolomé. Selecciono el de Alberto. Selecciono el de Julia. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el de Alberto y le vamos a dar color. Aquí en las opciones de serie, vamos a seleccionar el color amarillo para enfatizar ese segmento del diagrama. Y los otros segmentos están atenuados, porque ese es el que nos interesa que vean. En la siguiente hoja tenemos otra sugerencia. Considere la posibilidad de crear un gráfico de anillos. ¿Por qué? Algunos usuarios buscan los arcos de un anillo o dona que sean más fáciles de comparar que los de un gráfico circular.
Vea que aquí está este gráfico circular. Y aquí está este gráfico de anillo. Esta es la sugerencia. Ahora vamos a practicarlo. En la 11 nos da la sugerencia, en la 12 lo practicamos. Haremos clic dentro de los datos. Vamos a ir a insertar al gráfico circular y vamos a seleccionar anillos, que permite usar ese tipo de gráfico para mostrar proporciones del total. Entonces, si hacemos clic en el botón derecho, igual nos vamos a formato, vamos a ver. Voy a elegir un arco. Formato a serie de datos. Vea que en el gráfico podemos seleccionar varios objetos. Aquí estoy seleccionando, si hago clic derecho estoy seleccionando el área. Si hago clic aquí, selecciono la leyenda. Si hago clic aquí, la línea de trazado. Si hago clic derecho acá, el título del gráfico. Entonces, si hago clic en uno de los arcos, clic derecho, formato a serie de datos. Y nos dice que el tamaño del orificio o el tamaño del agujero en este momento está en 75. Nosotros aquí le podemos escribir 50 y vea lo que pasa. Vio la diferencia en que de la manera predeterminada tenía como un grosor del 75% y cuando escribimos un 50% note lo que pasa. Ahora hacemos clic. Clic derecho en cualquier arco y vamos a agregar etiquetas de datos y damos que dice etiquetas de datos, voy a seleccionar etiquetas de datos y ahora formato de etiqueta de datos y vamos a marcar la casilla que dice nombre de categoría. Solo que lo hice, que solo tenía seleccionado uno, voy a seleccionarlo todo. Formato de etiqueta de datos, nombre de la categoría y tenemos este comportamiento. En el separador también nos dice que lo recomendable es usar una nueva línea para tener una línea para el nombre y otra línea para los valores. Y claro, cuando ya tenemos el gráfico así podemos eliminar la leyenda. Ya no es necesario. Entonces se ha realizado un círculo total que aparece igual sectorizado. Entonces, esta es otra manera de representar en un gráfico de anillo estos datos. Que también va seleccionando segmentos o va mostrando segmentos. En la hoja 13. En algunas ocasiones, los gráficos circulares pueden tener problemas. Estos son solo algunos ejemplos. En las próximas hojas explicaremos estos problemas y cómo resolverlos. Miren lo que pasa aquí. Veamos este gráfico. Al parecer está bien. Mire cuántos datos hay aquí como para venir a representarlos en un gráfico circular. Este es un problema. Aquí no hay legibilidad en los datos. No es la mejor opción. Entonces, próximamente vemos ahí cuáles son esas recomendaciones para tener mejores gráficos circulares. Primer problema que debe tener en cuenta. Los gráficos circulares 3D pueden distorsionar segmentos. Preste la atención a esto. Lo que hace que el aspecto de los sectores frontales sea más grande que el real. En general, no se recomienda el uso de gráficos circulares 3D porque puede tener una falla visual. Entonces, vea,
El segmento de Ivy es bastante grande. ¿Es verdaderamente la líder en ventas o su segmento se ve como el más grande? Presten atención a esto, por favor. Estas etiquetas muestran que el sector de alegría es verdaderamente el mayor. Vea, de este lado del gráfico estamos viendo que ella es la mejor. Pero si nos vamos a los valores, mire quién es el mayor. Entonces, recomendación, use gráficos 2D y evitará el problema de distorsión. Yo me voy a quedar hasta acá. Este archivo usted lo tiene en su Excel. Explórelo, véalo. Tome esas sugerencias, tome esas recomendaciones y le deseo éxito. Le agradezco mucho. Muchas felicidades por haber estado hasta aquí. Lastimosamente no pudieron estar porque ya teníamos otras actividades programadas para este día, pero los felicito. Así que adelante y a seguir. Que pasen una buena noche. Me ha dado mucho gusto. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.